Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast. Presentado por Luis Acuña. Roberto Domínguez. Y José David Ortiz como Jade. Esta semana, Leyendas de Pasión. And I damn everybody around me as well as myself. I'll wait for you forever. Bueno, chicos, yo lo digo brevemente, estoy emocionado por el episodio de esta semana. Se está gestando hace mucho tiempo, pero coño, después de ver la peli yo lo resumo muy directamente así. Espero que estén de acuerdo conmigo. Esta es la historia de un carajo que está tan bueno que no puede evitar arrasar por donde pasan las vidas de los que pasan, porque es que está tan bueno que él no puede, ¿sabes? Lo bueno que está es la trama. Yo voy a decir que me sentí muy identificado con ese personaje. Es una vaina con la que he tenido que cargar durante toda la vida. ¿Verdad? He tenido que cargar con ese peso. Es un problema. Es un problema. Los que hemos vivido eso, nosotros. Por ser tan bello, arrastras desgracias para quien conoces, algo así. La gente cree que la vida de la gente bella es fácil, pero no lo es. Sí, sí. Tenemos muchas cosas que afrontar nosotros. ¿Sí? Nosotros también lloramos, ¿sabes? Tenemos sentimientos. ¡Coño! Leyendas de pasión, ¿eh, muchachos? ¿Qué lección? ¿Eh? No sé, lo que están escuchando esta vaina seguro no se lo esperaban, pero creo que fue una tremenda película para hacer aquí en su cine millonario. Claro que sí. Disculpa. Cine millonario, o sea, la esencia de cine millonario prácticamente. Sí. un viaje emocional, que es lo que es cine millonario realmente. Constante. Sí, exactamente. Esto parece, ya te digo, la gráfica del Bitcoin, ¿no? Como sube y baja las emociones de uno viendo esta película. Película que está bien completa, pero coño, dura 2 horas y pico, 2 horas y 12. O sea, está bien. Ves que se pueden hacer las cosas cuando están bien planteadas en running. Porque esta película hoy en día duraría 5 horas. ¿Sabes? Sí, porque encima ha pasado un montón de tiempo, ¿no? ¿Cuántos son? Como 20 años ahí. 20 años pasa en esta vida, de esta peli, de esta familia. Sí. Sí, arranca en el 11, 12, termina en el 30 y pico, sí. Es una vaina épica, esta película, por Dios. Pero hagamos una cosa, no vamos a dejarnos de rodeos y vamos con nuestra ya querida Ronda de la Nostalgia. La Ronda de la Nostalgia. Y nos trasladamos al año 1994 para recordar la primera vez que vimos esta película que la verdad que, coño, el que no la ha visto, de alguna le digo, vaya a verla. Empezamos por Adrián, que Adrián es de la casa. Estuvo en el mundo perdido de Jurassic Park y ahora viene al mundo perdido del lejano oeste con mangotes a caballo. ¿Cómo la viste por primera vez, Adrián? Uy, qué recuerdo raro. A ver, 1994, yo tenía 16. Y no la vi en el cine, no, la vi. Recuerdo que la debo haber visto por alquilada o algo por el estilo. Que obviamente la alquiló mi mamá, ¿no? O sea, tipo, está Brad Pitt y. Está Brad Pitt todo Red Dead Redemption, dijo, bueno, a ver esta película. pero sí, a veces pasaba eso, ¿no? Yo tengo un par de recuerdos de películas que la alquiló mi mamá. Claro. La terminé viendo yo y para mí fueron peliculones como Perfume de Mujer, por ejemplo, que con ese título, irse a portar volando tango, yo dije, bueno, esta es de mi mamá, y ella me dijo, coño, vela, que está bien, ella sabía que no era un simple romance y tal, y esta, bueno. Sí, y de hecho, Perfume de Mujer, la misma figura tuve, o sea, la alquiló mi mamá y dijo, tienen que ver esta película y bueno, ese es el recuerdo, no me acuerdo en qué año, la habré visto un par de años después, supongo, ya estaba en VHS. La pasaban en el cable bastante esta peli, ¿no? También es típica del cable, ¿no? Sí, sí, es muy de cable. Y aquí en España, no sé cómo sería. Bueno, Robert, si quieres cuéntanos tu nostalgia con esta peli. Aquí en España es de la tele, puede ser, que la pasaron un montón.
Yo creo que sí, yo ahora la veo como o sea, no, yo recuerdo haberla visto alquilada, pero en la tele a mí me suena que pudiera ser una peli como un mainstream de drama familiar, ¿no? Donde de alguna manera todo el mundo puede entrar, ¿no? Y encima con diferentes rangos de edades, ¿no? Con Brad Pitt, Anthony Hopkins, como que puedes arrastrar ahí a diferente tipo de rango de espectador. Yo la vi, creo que alquilada, me suena sí, a lo mejor aquí. Seguro un montón de gente fue a verla por Anthony Hopkins, ¿no? Dijo, ¡ay! Me encanta el Anthony Hopkins. No, pero bueno, yo sé. Era por Brad Pitt. No, pero que no todo el mundo, bueno, pero no todo el mundo dirá, me encanta Brad Pitt con 25 años, no sé, lo tendrá ahí. Yo qué sé. ¿No? A lo mejor hay gente que diría, Brad Pitt. Precisamente, justo ese Brad Pitt es el que todo el mundo le sí, dice, pero que también sí. Tienes a un Anthony Hopkins que viene de El Silencio de los Corderos, por ejemplo, que también puedes decir, coño, qué buen reparto, ¿no? Puedes decir ahí. Sí, no, es como una sorpresa muy agradable. Cuando coral, ves al papá de Anthony coral. Hopkins, dices, coño, claro. le da un punto, le da un gravitas. Sí, le da un pozo de solemnidad, ¿no? Ahí cada una de sus apariciones. Y yo creo que la vi eso, debí verla también de Videoclub, pues a lo mejor por el 96. Yo a lo mejor vi Seven y lo típico, me moló mucho Brad Pitt de antes, tal cual, no sé. Porque de verdad que es una peli que a lo mejor por otro rollo no sé cómo hubiera llegado, ¿no? A mí, el Edward Zwick este, ¿no? Que es como más, con esas pelis patrióticas americanas, ¿no? Me lleva a mí también a Braveheart, ¿no? También tiene cositas por ahí. Que no sé por qué. Hizo el último Samurai, ¿no? Este hombre. Uh-huh. Sí, también. Es el mismo director. Y otra sí vi por ahí, ¿no? Hizo una de Días de Gloria, que se llamó, con... que era de la guerra civil americana también. No sé si sería de Washington ahí. No, ¿puede ser también? Sí. Sí, pero esta peli tiene su componente de guerra y de tal, pero no trata de eso. Es una peli puramente drama familiar pero está ahí la guerra. Además, curioso que estamos en tiempos de guerra, ¿no? Actual aquí, ahora mismo. Sí. Y se hablan cosas, ¿no? Que también puedes decir, vaya. Vaya con las guerras. Y los soldados que mindundis, que simplemente son monigotes de los que están más arriba. Y bueno, el punto de vista, ¿no? De Anthony Hopkins. Y nada, yo la vi, ya te digo, en su día me pareció pues tramón familiar, me acuerdo. A mí lo que me quedó más pozo era, joder, ¿por qué esta familia no puede ser feliz un poco en la vida? Era como, qué mal todo, básicamente. ¿Por qué no ser felices? Y me acuerdo que me impactó mucho también el giro de cuando Anthony Hopkins le da este ictus, ¿no? Y se queda ahí el pobre... Bueno, pues eso, ahí pillado. Quizás uno se piensa en sus seres queridos, que alguna vez le pueda pasar algo así, esas cosas que están ahí en la cabeza y dices, ojalá que no. Pero eso me acuerdo que me quedó pozo en su momento. Y nada, pues eso, ahora que la he vuelto a ver, pues es un peliculón, ¿no? Vaya, unas lloraderas, unas lloreras ahí, clines ahí, muchos, fatal, fatal. Pero bien, bien, esto de que uno se emociona contento, ¿no? Porque tiene sus piquitos de felicidad esta película un poco. Y dice, bueno, entre sí. Tanto drama, un poco lo que es la vida a veces. O sea, sí, sí tiene, pero es verdad. O sea, yo, bueno, rápidamente lo digo, yo no la recordaba tan dramática. Yo recordaba esta peli así del oeste, no sé qué, unos romances, una vaina, pero es verdad que Pasión de Gavilanes ahí, ¿se basaron Pasión de Gavilanes en esta vaina? Sea usted el juez, yo creo que sí. Por el rollo que subo, hay mucho cachondeo, ¿no? Por el rollo que subo, por los tres hermanos vaqueros ahí, mangotes en un sitio así, yo creo que venía un poco por ahí la cosa. Pero bueno, yo siento que eres bastante más dramática de lo que yo recordaba. Pero bueno, Luis, cuéntanos tú. No, yo sí recordaba que era una tragedia esta mierda. Sí recordaba que era una tragedia, así, tragedia tras otra. Había cosas que se me habían olvidado, que estaban... Pero sí, sí en general la recuerdo como que pasaban puras vainas malas, ¿no? O sea, esta película yo la vi directamente porque mi papá la alquiló. O sea, esto fue también películas de padres, ¿no? Pero además me recuerdo que fue un double feature que mi papá... mi papá alquiló esta y una que es anterior, Spartacus. Dirigida por Robert Redford. No sé si la recuerdan. A River Runs Through It. Coño, ¿no? Ay, coño, ¿no? ¿Cuál era esa? Te cuento, Luis, no que justo ayer, después de ver
Leyenda de Pasión, me fui directo a la película Robert Redford, que es un peliculón. Es un peliculón, es un peliculón. Pero es la misma onda, el mismo, es la misma época. Es como la misma época, sí, es como la misma época. Brad Pitt un poco más joven, pero historia de dos hermanos. También. Pero la historia, sí, es con Brad Pitt también, sí, sí. ¿Ah, sí? Con hermanos, de época. Con hermanos, todos, sí, sí, de pesca mosca. Es un pelín más pequeña, más contenida, pero sí tiene como ese mismo feel. O sea, de... Ah, bueno, hay que hacer la tarea con eso entonces. Robert Redford además es buen director. O sea, tiene... Sí, no, las pelis es súper bien. Y era un Brad Pitt prácticamente desconocido cuando hicieron esa película. Uh-huh. Es como sí, ahora hablaremos de Brad Pitt, de cómo este fue su año también, casi como con lo de Jim Carrey. A él le pasó también en este mismo año, 94, con un par de pelis que lo pusieron ahí en el mapa, que fue esta y Entrevista con el Vampiro, ¿no? Ya había hecho pelis. La gente habla mucho de Thelma y Louise y tal, pero él como que tuvo, se estancó. Ah, tuvo unos añitos ahí medio estancados que no terminaba de explotar. Y este año fue el que hizo ya que se volviera, bueno, top. Bueno, que Thelma y Louise, el papel es pequeño, ¿no? En Thelma y Louise, o sea, es como sí, por eso lo descubrieron, pero... Exactamente. Pero en general el papel era pequeñito. O Cool World, por ejemplo, que tampoco le dio lo que él esperaba. Hubo varias pelis. Viendo la filmografía de Brad Pitt, tiene unos años, bueno, un poco así, bueno, están caetes. Pero claro, con este mangote así, te lo ponen así. En el año 94, es como que, bueno, las revistas explotaron con la cara del tipo. Y obviamente eligió bien, eligió muy bien los papeles. En el 95 también sí. Hizo 12 monos, 7, o sea... Sí, es que hizo dos años, cuatro peliculones en dos años. O sea, es brutal. Entonces, bueno, mi papá por esa misma vaina, mi papá tenía fiebre de Brad Pitt, marico, y un día fue para el videoclub y trajo esas dos películas. Entonces, para mí siempre están relacionadas entre ellas las películas, porque es la misma época, es el mismo... están como también en el campo allá en Estados Unidos. Y esta, bueno, yo creo que lo dije la semana pasada cuando estábamos anunciando la peli, que esta es una de las películas favoritas de mi papá. Entonces la he visto un coñazo a veces con mi papá, porque le encanta esa mierda. Entonces, y a mí también me pareció un peliculón, ¿eh? Pero tenía mucho tiempo que no la veía y fue bueno reencontrarme con la peli para el podcast. Sí, es que es una historia, coño, es una historia emocionante, ¿no? Yo creo que puede ser la palabra para escribirla. O sea, no es una... A ver, mete miedo con el nombre. Leyenda de Pasión. Y unos carajos ahí echándose un balde de agua encima y vaina. Y tú dices, coño... Esta vaina puede parecer un romance, puro romance, ¿no? Pero basta que la veas para que te des cuenta que sí, que hay ese tema, pero es un romance mal, acaba mal. O sea, claro, es una tragedia, básicamente. No es una cosa tóxico. Como que, ay, media peli, ahí pasamos una flor por la nariz y tal. No, cosas jodidas y la historia es apasionante. La verdad que la ambientación, bueno, son no solo los actores y tal, te engancha, ya, y así fue como me enganchó a mí, aunque yo creo que esta peli sí la vi en el cable. No sé si en HBO, Cinecanal, uno de estos canales lo pasaban. Yo creo que era Cinecanal. Cinecanal, puede ser, ¿no? Y bueno, como uno veía de todo, dices, bueno, vamos a ver esta vaina, porque Brad Pitt en ese año, imagínate que sería el 95, por ahí, todavía para nosotros no era un reclamo. Yo creo que fue después de Seven que uno ya dijo, coño, quiero ver lo que haga este tipo, ¿no? Luego tengo que ver Fight Club, tengo que ver 7 años en el Tíbet, cosas que ibas a porque era él, ¿no? Mitchell Black, no, él también, ¿no? De repente. Y esa mierda nunca la vi, esa sí tuve la sabiduría. Ah, a lo mejor por este podcast me obliga a verla, ¿sabes? ¿Quién sabe? Yo la fui a ver al cine. Yo la fui a ver al cine. Pero para ver el trailer del episodio 1, ¿no? Yo la fui a ver al cine con una amiga, pero sí fui a ver al cine esa mierda. Reencontrándose, ¿no? Con Anthony Hopkins ahí de nuevo. Claro, ¿verdad? Unos 4 años después, sí. Entonces, bueno, la vi en el cable y es una historia, como digo, que te atrapa. Probablemente no la haya visto apenas empezó aquella oportunidad, sino que ya tenía que verla un par de veces más para agarrarla ahí al inicio. Cosas de los 90. Los que ahora tienen streaming no saben de qué coño estoy hablando yo, ¿no? Pero pasaba eso, ¿no? Que agarrabas películas por la mitad y a lo mejor luego nunca más las volvías a ver. Y esa película en tu cabeza era la segunda hora, ¿sabes? Incluso aquí hemos visto películas, yo he visto películas al inicio y digo, ah, coño, esta empieza así. Es verdad. Sí. Pasaba mucho eso, ¿no? Pero sí, me encantó y ya te digo, la historia de los tres hermanos, además que, no sé, mi cerebro borró un poco el drama tan grave que había entre ¿cómo se llama ella? Susana. Susana. Sí. Julia Ormond. Entre Susana y Tristan, coño,
no sabía que la peli también trata un poco de eso, de cómo ella va sufriendo toda la vida por ese tío, de alguna manera. Por eso dije al inicio que esta es una película donde lo bueno que está Brad Pitt es el hilo conductor de la trama, ¿no? Porque por donde va, la gente se encandila con él y bueno, pasan cosas malas que no son culpa suya, ¿no? Pero él lo dice un momento dado, yo siento que estoy maldito. Sí, sí. Hablemos de Leyenda de Pasión aquí en Su Cine Millonario, arrancamos. Cuéntanos, Adrián, ¿qué te parece a ti el rollo de los hermanos, ¿no? Que eso es un buen reclamo, ¿no? Esa idea de que hay uno que es más pequeño, el que es el más salvaje, el que es más tranquilo, a ver, ¿no? Que es Alfred. Sí, o más instruido, ¿no? También, ¿no? Sí, no, hombre de ciudad, y eso. O más tóxico también, ¿no? También. O sea, tipo, el más educado es el vengador tóxico, porque el flaco desde el momento número uno... Llega con todo, ¿no? Con todo, entra con todo, entra con todo. De hecho... Y apenas se baja ella, ¿cierto? Claro, se baja. Sí, ahí, desde la mirada. Es que el tipo no para. Todo livinoso todo el tiempo. Y aparte, bueno, es al que el padre le marca el tempo todo el tiempo. Dice, che, deja de querer cagarle la novia a tus hermanos. Aparte, se lo dice dos veces. Se lo dice por Samuel. ¿Me entendés? Que bueno, Samuel es intrascendental, pobrecito. Sacando que esto es una película que trata sobre Brad Pitt, Tristan. Sí, arranca las tres primeras palabras que dice el nativo. Que lo crió es, tipo, hay gente que nace medio en la deriva, pero hay gente que nace tipo con la visión de la vida clara y está hablando de Tristan. Empieza con él, termina con él, y sí, la premisa es lo que vos decís, o sea, Brad Pitt está en su mejor momento, hay que explotarlo al máximo, y un poco toda la película gira en torno a eso. El drama de los hermanos, a ver, bueno, súper interesante. O sea, todo Red Dead Redemption en el rancho, en el medio de la nada, tres hermanos, una piba. So this is Tristan. And does he speak English? Tristan, for God's sake. Y un cuadrado amoroso. Para el desastre, ¿sabes? Claro. Súper interesante. Bueno, Samuel es la pena misma. El hermano menor es... Samuel no llevaba vida con esa mujer, ¿eh? O sea, yo no sé para qué la llevó para allá. ¿En qué momento? Porque, o sea, sabiendo que su hermano era mi novia. Debo llevar a mi novia al rancho donde está mi hermano, que ese carajo es un mangote así, que no va a fallar y que es un medio salvaje también, no va a respetar un coño. A ver qué pasa. Y el bicho así, como que intentando impresionarla, como que. Angélica Rula. Y luego cantando, ¿no? Cantando como el culo, cállate, aparte. Huevón. ¡Qué risa de eso! ¡Qué seca concha! Lo de cantar, porque en esa época parece, ¿no? Que como que eso pasaba, ¿no? Como que hombre, era un signo así, claro. Está aquí, así, porque no había sí, porque era como un signo de cultura también, el hecho de decir, claro. Tocar un instrumento, por ejemplo, era como estar en otro nivel. No sé si habéis visto El Poder del Perro. Buenísima. No pasa eso, y esta peli me ha recordado también un poco a ambientes, ¿no? Y momentos del Poder del Perro en algunos momentos. De la sociedad, la gente del campo, la gente de la ciudad, como esos principios del siglo XX, ¿no? Que ya estaba muy mezclándose todo. Sí, claro, la tensión. Más allá de eso, o sea, Samuel lleva a la novia para allá. Se pone a cantar esa canción super cursi, no sé qué, y hace una hora estaba Brad Pitt agarrando un caballo, marico, domando un caballo. O sea, obviamente él quería que le soplaran el bistec. Ajá, no. Yo me lo apunté, dinamita el rancho, soplar el bistec, le mordieron el cazabe por el borde, a ese hombre le hicieron de todo en esa casa, el día que él metió a la novia para allá, mierda, o sea, esos fueron buitres con la tipa, buitres. No se salvó nadie, weón. Cuando dice, mira, cuando él dice... El papá fue el único que no le... Sí, yo creo que ese viejo algo hizo, porque ese viejo siempre ha estado, bueno, que se queda aquí, bueno, tampoco para dónde va a ir, coño, pana, esa tipa no es nada tuyo, weón. Déjala ir a esa tipa. No, pero era huérfana.
había una cuestión de responsabilidad de. Como que no pillé que era huérfana la tía. La piba era educada, sí, sí. Millonaria, pero era huérfana, no tenía donde vivir, y en una parte dicen, bueno, y ahora somos su nueva familia. Entonces, hay una suerte de responsabilidad para. No, ya. Pero ya cuando se muere todo. El carajo. Bueno, pero. Bueno, pero es que ahí, cuando se muere en la guerra, es cuando hacen el vínculo, yo creo. Cuando ella se queda sola con la familia, hará el vínculo gordo cuando se van a la guerra los tres hermanos. No, y ella intenta irse, pero no, ella se muy jodido, en invierno. Y no se logra ir. Sí, también. Y ahí es donde como se decide quedarse. Pero sí, la piba estaba por irse, la guerra del invierno. Y coño, pobre, es que ella es la que más sufre horrible. O sea, el personaje más trágico, está la historia de cómo ella se jode horrible toda la película, ¿no? Y puñalada, no sé cómo lo tradujeron en sus traducciones, pero... Puñalada, one stab. Sí, llamaba puñalada. Sí. Y puñalada dice como que, coño, más le hubiese valido a esta gente que se fuera. O sea, que lo hubiesen dejado ir cuando la tipa se quiso ir, porque luego lo demás fue una tragedia horrible. No, y de hecho todo vuelve a la normalidad cuando la pía se muere. Sí. La pía se muere y se reconfigura todo y es tipo, ahora todo es normal de nuevo. Si la peli se hubiese llamado La Maldición de Susana, sería otra cosa. No, se tendría leyenda de la toxicidad, se tendría que No, me llamar. Acordé que se suicidaba, cuando la he visto ahora digo, mierda, pero sí. Jodido ese momento. No, se pone a cortarse el pelo, no aguanta así, más. Yo digo, coño. Y coge la pipa y... Es que a mí se me había olvidado, ¿tú sabes lo que pensé yo? Que como verán los felices años 20, que ves que se cambia el vestuario y tal, yo dije... Ajá, yo pensé que era que se iba a poner una vaina el cortecito con la moda de la época, y no, el típico gesto así de, coño, no voy para el baile, ¿sabes? No, que tragedia, y a mí se me había olvidado también eso. Pero vamos a rebobinar un poco la sinopsis así breve para los que no conocen la peli, porque es una historia que más o menos hay que ir siguiéndola. Son estos tres hermanos, ¿no? Que viven ahí en el agreste. ¿Dónde están? En Dakota del Norte, una vaina así. En Canadá. Montana, dicen en, en Dakota creo que es. No, en Canadá la filmaron. Pero... Okay. Porque luego ellos se van al ejército en Canadá, ¿no? Claro, ellos emigran para ir a la Primera Guerra a través de Canadá. Se van a alistar a Canadá. Pero creo que sí, que es en Dakota. Donde está el rancho. Porque aparte son... Yo creo que es Montana. Y ellos están ahí, son tres hermanos que cada quien, bueno, como decíamos antes, el más pequeño, que ellos siempre lo protegían, el del medio, que se crió con el puñalada, ¿cómo que se llama? One Stab. Que es el nativo americano que trabajaba ahí también con ellos y era parte de la familia también y tal. Y el hermano mayor, que bueno, es este más, que se meta político y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esta historia se detona. Es verdad que cuando el hermano menor se va a casar y lleva a su novia a la casa, que era huérfana, como que bienvenida a la familia, ¿no? Está la Primera Guerra Mundial así como de trasfondo por mucho tiempo. Y los dos hermanos, yo pensaba que era solo el pequeño, que se moría de ganas por ir a la Primera Guerra, pero el del medio también... O sea, el mayor, Alfred, era el que se quería ir. Alfred también se quería ir. El que no quería ir era Brad Pitt, que se fue solamente para cuidar al pequeño. Carajo, al pequeño. Sí. Es que es un puto héroe. Y está bien esa conversación, que tiene con el padre ahí, diciendo, mira, yo he estado en una guerra, nada, tú no sabes, el rollo, la juventud, la inocencia, la ignorancia, la experiencia, ese mix ahí que tienen jodido está guapo, no sé, porque sigue pasando eso en la vida en general, ¿no? El no respetar la experiencia de los mayores. Claro, yo lo pensaba, ¿eh? En esa época, que bueno, lamentablemente estamos hablando de un contexto de guerra hoy en día también, tú no sabías qué coño estaba pasando en ese frente. O sea, te podía decir a lo mejor un herido que llegó, que estuvo un par de días, o ni siquiera. O sea, irse a la guerra era como un concepto así, yo creo, abstracto, ¿sabes? Como que sé que puedes ir a morir, pero no sé las circunstancias para nada. Y el mismo soldado, el mismo... chico este, el mismo Samuel, apenas llega y dice, no, esto es horrible, esto es una mierda, me quiero regresar prácticamente. Claro, claro, no es lo que yo pensaba, dice. O sea, pero ahí no tengo una duda. ¿Cómo se fue a matarse? Bueno. ¿Por qué cuando él dice, esto es una mierda, que le escribe cartas a ella y le dice, yo apenas llego, veo que esto es una basura, que es un horror y que quiero volver? ¿Qué pasó? Es que ahí me perdí un momentín. ¿Qué pasó que le hace irse solo cuando finalmente le acaban matando? ¿Por qué se aventura él solo y Brad Pitt va tras él y todo eso? Yo creo que simplemente la cagó, o sea, tomó una decisión tonta. Le dijeron, oye, te vienes para acá,
¿Te vienes para acá al reconocimiento de Estado? Bueno, vale. O sea, porque una emboscada, le pillaron algo así, debe ser. Y le pillaron una emboscada. Es el hermano. La tía apenas escuchó eso, dijo, coño, ya lo van a joder. El hermano era el que tenía que ir, Tristan era el que tenía que ir. Pero como Tristan estaba visitando al otro tipo, al otro, a Alfred, y había otro carajo que... No, mentira, Tristan era el suplente de un carajo que llegó allá, que luego no pudo ir porque estaba jodido con una pierna. Y entonces él dijo, ah, bueno, yo tomo el lugar de Tristan. Y, fuácata, lo jodieron, fue un huevo. Claro, pero era que... Feo, ¿eh? ¿Pero para qué lo enviaban? ¿Para rastrear algo? ¿Para explorar algo? Era una misión de reconocimiento. No, era un recon. Era una misión de exploración. Mira, pero muere feo, Samuel. Muere un poco estúpidamente, se puede decir. Podemos, tenía los podemos hablar un poco de esto. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Coño, tío, no deberías estar arrastrado en el suelo que estás en la fucking Primera Guerra Mundial. No, pero ahí no, pasa que y por el gas. Lo agarró la mostaza. El pibe está ciego. Ah, aparte estaba total. Vale. Claro, claro. Estaba totalmente licuado por adentro. Y se guiaba el oído de la voz de Tristan. Sí. Jodida. Igualmente yo creo que podemos hablar un poco. Oye, perdón, Samuel. ¿Eh? Entonces hablé paja mal. De un héroe de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Como Samuel. No hizo nada. O sea, no hizo nada. No, bueno, tradujo unos documentos ahí, Adrián, no seas tan severo. Ah, bueno, es verdad, tradujo documentos. Pero aparte. Ahí jugosa, seguramente. A ver, Samuel es hermano menor, fajado, ¿me entendés? Sobreprotegido, que lo único que pretendía era tener un atisbo de gloria separado de sus hermanos y se mandó. Dijo, bueno, voy a ir a esta misión de exploración a ver si puedo tirar un tirito sin que esté mi hermano Tristan atrás. Y lo agarra el gas mostaza. Qué innecesaria la escena de muerte. Acá es una de las cosas que viendo la película dije, che, esto es como que un poco innecesario. Torture porn, ahí. Es un poco. Aparte, a nivel bélico no es práctico. ¿Entendés? O sea, todos los soldados tienen... De la escena de Samuel, de la muerte de Samuel. Sí, claro. Porque o sea, todo lo que viene luego es bien jodido también. En plan, coño, me recordó eso, que Brad Pitt hermoso. Cumplía lo que decía en Inglourious Basterds, ¿no? Lo de, I want my scalps. Quiere sus cabelleras. Y las sacaba. Se las colgaba todo. Brad Pitt, en dos películas, en el contexto de dos películas, saca cabelleras a la gente. Dos guerras distintas, además. Dos guerras diferentes. O sea, qué buena mierda. Toda esa parte de la venganza de él cuando va a por los otros, a los enemigos, es jodida. Ahí cuando llega, muy bien. El mejor es cuando él llega así en el caballo, con la cara de loco que pone Brad Pitt ido completamente. Mira. Ahí va, mira. Y no recordaba a Braveheart cuando venga Mel Gibson la muerte de su amada. Pero más mangote. Lo mismo, pero más. Pero esa onda, ¿no? Ese feeling de atmósfera, esa manera en la que el personaje quiebra. La ira ciega que tenía él ahí en ese momento. Pues saca su yo mercenario, ¿no? Que ha aprendido ahí con claro, los americanos. Claro, se va full salvaje ahí. Y le arranca el corazón al hermano, le saca el corazón y lo mete en una vaina para parte del ritual, ¿no? Que él, liberar su espíritu, ¿no? Cuando él dice, oh God, oh God, oh no, que me recordó un momento What's in the Box, diciendo, ¿qué va a ser? ¿Qué está pasando aquí? Oh God, oh no, oh mierda, le meto un cuchillo a mi hermano muerto, lo abro y te dice, ¿qué está pasando aquí? Que se acaba de morir, o sea, no tiene ni un minuto muerto, o sea, todavía está caliente. Tenía que estar seguro de que estaba muerto, ¿no? Pues no era, o sea, tenía que estar convencido. Bueno, yo creo que estaba bastante muerto, le dieron con imagina que el tipo estuviera ahí desmayado ya. Carajo de la vaina y el corazón es que. Y ahora que voy a. Ustina Isis. Pero bueno, después de la Primera Guerra Mundial, donde lamentablemente pasa lo que iba a pasar, sí o sí, que es que muere Samuel, el más pequeño, cambió toda la dinámica de esa familia, ¿no? En ese rancho. Tristan no vuelve inmediatamente, sino que se va a hacer sus cosas por ahí, como Robert Rodríguez, ¿no? Se va a recorrer el mundo por ahí, se queda. Sí vuelve. Capitán de barco, ¿no? Pero se queda unos meses más. Pero no vuelve. Se queda peleando la guerra.
O sea, de hecho, él se queda queriendo morir en la guerra, no quería volver. Pero él mandó la caja con el corazón, pero él no fue. Él no volvió. No, mandó a Alfred todo rengo por la fractura de pierna y le mandó la cantidad. O sea, eso es la ollita para calentar la comida en el frente con el corazón adentro, ¿me entendés? Es como que le mandó al hermano, ¿me entendés? Lo único que podía mandar al hermano era el corazón. Aparte debe tener un simbolismo nativo americano bastante importante eso. Me imagino, espero que haya sido eso y no que el carajo simplemente estaba loco ahí. Yo creo que tiene un simbolismo nativo americano y como no podía mandar el cuerpo, ¿me entendés? Bueno, le mandó el corazón. Y después el pibe se queda, yo creo que se queda porque no quiere volver, porque tenía un solo trabajo que era cuidar a Samuel y mostaza. Todos, ¿no? La mostaza quedó agarrado entre el alambrado y le dieron eso. ¿Por qué le dieron con un heavy machine gun? Si tranquilamente el pibe sacaba la pistola de la guantera y un tiro en la cara a un pibe ciego. Bueno, porque son colgado. Alemanes, weón. Son alemanes, estaban maldito, peleando por el Kaiser. Pero estás peleando por el Kaiser, pero tenés que armar. Los pibes se tomaron su tiempo. Perdían para armar tiempo, sí. El machine gun. Precisión alemana, no podían dejar nada. Era más fácil, se acerque y un tiro en la cara y ya está, ¿no? No gastas balas más caras. Bueno, sí, tío, ya lo jodiste, ¿sabes? ¿Qué va a hacer ese tipo ya contra ti, por Dios? No, la verdad que, coño, que es duro ese momento. De hecho, yo no quiero ser hijo de puta, pero a mí Brad Pitt me parece un actor de puta madre, pero para mí tiene un fallo. Y es que Brad Pitt llora feo. ¿No les parece que Brad Pitt llora feo? Lo vemos en Seven. Llora mal. Tiene un lloro como... O sea, su cara de... Es como, bueno, hay gente que llora feo en la vida real también. Que claro, llora, claro. Y que es como, ¿qué estás haciendo? Estás llorando, coño. Qué mal que llores feo. Pues yo creo que Brad Pitt llora mal. ¿Qué opinan de eso? No, opino que estás severamente equivocado. Porque cuando... en ese momento que estás... Es terrible. Escuchando ahí... O sea... Este no digo que no me lo creo. Fue la primera en que se me aguaron los ojos viendo la película. Ojo, esa es cuando lo de la vaca. Pasó igual, ¿no? No, cuando mata al ternero. Cuando muere el ternero. En la tumba del hermano. Ah, cuando está con la tumba y viene la otra. Claro, cuando vuelve la guerra. Pues sensible, pero tampoco. Y le hace así con la mano, como, o sea, déjame porque no. Caca, no te acerques. Que suba, no es un momento. La actuación impecable, pero bueno, es real, es auténtica y genuina. Y simplemente es auténtica y genuina la cara de alguien que llora feo. Ya está. Bueno, ahí te puedo acompañar. ¿Sabes a quién le pasa eso? ¿A quién? ¿Cómo se llama esta de Boogie Nights? A Julianne Moore. Julianne Moore llora horrible, tío. Coño, que lo siento, eres una actriz de Oscar, lo que tú quieras, pero llora feo. No está pasando nada, es una cosa que pasa. Llora feo. Ustedes que nos están escuchando... Dígame si tengo o no tengo razón. Hay gente, actores, que lloran feo. No se puede hacer nada. Hay actores que lloran bello también, te voy a decir. Claro. Pero bueno. El mismo, Elijah Wood, llora hermoso ese muchacho, por ejemplo. ¿Frodo? Alguien que sabe llorar. Hay que hacer un ranking de lloros aquí. De lloros. No tengo tanta... Episodio Patreon, bueno, actores también que cómo lloran los actores. Me preocupa un poco la cantidad de tiempo que ha pasado David pensando en esta vaina, ¿no? Claro, sí, se quedó... Carajo, tiene un Excel así con la vaina de rankeado. Llora en la pared, con unos hilos así, este llora feo, este llora bien. Este debería llorar un poco mejor de lo que está llorando, pero bueno, hay un ranking. Luego, esto venía a cuento porque Brad Pitt tiene lo que yo llamo las tres llegadas, porque el tipo llega tres veces. O sea, en la película hay tres momentos donde él viene de meses en no sé dónde o años en tal. Y los tres momentos son épicos, tío. Cada vez que llega ese tipo... Es como el subidón de la película. ¡Ay, volvió Tristán! Sí, sí. ¿No? Es como... Sí, sí. Sobre todo el momento final, la tercera llegada es demasiado bruta. La de cuando viene una turba de caballos ahí... He had a stroke some years ago. He can't talk now. Oh,
Es muy loca esa llegada ahí, que el... A que viene a Rian la tercera ahí, sí, sí, sí. Y se encuentra con el padre, ¿no? Que es cuando la da el ictus, pero esa llegada con la música de James Horner. Segundo momento en el que se me aguaron los ojos viendo. Sí, sí. Cuando, no, con el papá. Con el papá. Se encuentra con el padre. I am happy. Y ahí es cuando venía de... Lágrimas de hombre. ¿No? De fuera, ¿no? De África. Claro, claro. Ahí es cuando él vuelve de la travesía. O sea, él vuelve de la Segunda Guerra, se enrosca con Susana, ¿sí? Tienen como su primer approach de vida juntos, de pareja. Y eso no funciona. Y claro, empieza a tener todo el estrés postraumático de la guerra, que le pasa con el becerro, con el alambre de púa, que casi lo decapita, y ahí el flaco dice, ok, estoy en la oscuridad, que esto, que el otro, y se va un par de meses, que termina siendo, no sé, años y años y años. ¿Qué puede ser? ¿Cinco o seis años lo que se tira ahí fuera, a lo mejor? Y a ver, mira, si Isabel II tenía 13 años, ajá, y cuando vuelve se casa, Isabel tenía 19. Tenían 20. 19. Isabel II siempre la vimos, o sea, no hubo un gran cambio, no hubo una niña entre medias, ¿sabes? De actriz. No. Es binario. Siete años. De era difícil. Exacto, ver el cambio de paso del tiempo, yo estaba jodido. Cada vez que llega Tristan y luego Isabel, obviamente, coño, tuvo suerte de las dos mujeres que hay en todos esos millones de kilómetros, que encima es guapísima Isabel, ¿no? Porque le ha podido decir, bueno, se llevan bien de toda la vida, pero no me tengo que casar contigo. Pero cuando dice, cuando no, llega, lo que me gusta es que Isabel, lo primero que le dice a, me voy a Susana es, me voy a casar con Tristan. Lo tuvo claro toda la vida, la piba. La tipa lo logró, una caraja que persevera. Totalmente. Sí, no, estuvo ella ahí haciendo trucos de nativo ahí, brujería ahí, ¿verdad? Maldecir la familia ahí. Un mal de ojo, una vaina. Hijo de puta, vale, Robert, cancelado. Racista, mierda, Robert. De hecho, a ella le dicen, o sea, ¿quieres ir a la gran ciudad? No, la cara dijo, no, yo no me voy por ninguna ciudad, porque diga que va a venir un mangote, cualquier día de esto llegue este mangote. Ese desprecio por los nativos de Robert es algo que entiendo perfectamente viniendo de donde viene. Pues. O sea, bueno, coño, si hubiera sido una cristiana, también haría rezos al puto Cristo. No, magia, todos cosas sabemos mágicas, que no funciona. Sí, yo rezaba por la muerte de mucha gente, nunca fue así. Claro, demostrado. No, pero fíjate que la cristiana sí le funcionó a Susana. Ella quería que se muriera. Ay, Isabel. ¿Tiene murió esa caraja en ese momento? Y o sea, quería que se muriera. En ese yo, a ese coño, tipo, sí. Yo en ese tipo la tenía en estima. Me estoy metiendo, obviamente es una burla lo que estoy diciendo, pero yo hubiese deseado que se muriera esta caraja, Iván. Te digo, qué horrible, y luego, ¿no? Y también lo mismo con tu hermano Samuel, que en un momento dado, claro, dijo, elegí mal, este no es el tipo que me gusta este otro, entonces ahora ojalá se muera, o sea. Ojalá se mueran todos, ojalá se muera toda esta familia de mierda, solo me quedé yo con... Pero ahí su equivocación es que yo creo que queda claro, ¿no? Que la relación con él nunca iba a funcionar. Aunque estuviesen los últimos, ellos dos juntos en la Tierra. Eran universos diferentes. No, bueno, también... Estamos hablando de Samuel, ¿no? No, de Brad Pitt y de que yo creo que pueden follarse ahí con la calentura, pero que eran personajes totalmente diferentes, yo creo. Yo creo que hubo una mezcla entre eso y las circunstancias de, bueno, la vida, ¿no? Porque si no hubiese habido guerra y este tipo no pierde a su hermano así, no queda tan trastornado como está contando Adrián. Sí, por ejemplo, obvio. Entonces, hubiese sido un tipo un poco más tal. Creo que la tipa no podía tener hijos y él, obviamente, al final del claro día quería tener hijos y cosas así, ¿no? No, pero que no sí las puedes controlar, ¿no? El síndrome de estrés postraumático que tiene el tipo, marico, es horrible. Se paraba así con Night Terror, así en la noche, gritando. Coño, cuando coño, saca el cuchillo la ahí tipa, ¿no? Cuando le saca el cuchillo a la tipa, o sea, ese carajo estaba totalmente trastornado. Roto, ¿no? Sí. Entonces, la relación de ellos no funciona muy bien por todo esto que estamos diciendo. Brad Pitt se va este montón de años, ¿no? Que se vuelve ahí como pirata y tal, que lo vemos ahí en todas sus fases mangotes. A mí me da mucha risa que a él lo ponen como que él está por ahí, pero está sufriendo igual, ¿no? Él no está gozando la vida por la Polinesia, ¿no? El tipo está, coño, todavía está sufriendo
las consecuencias, pero siempre es Superman gote, ¿no? Siempre le ponen al tipo ahí. El tipo está como jodido, pero también a su vez el tipo está ahí que si... Por ejemplo, cuando está en el trío, estás con un trío, estás como llorando. ¡Ay, qué mal! ¡Susana! ¿Qué trío es este? No sé, una cosa... Tiene una fórmula matemática, ¿no? Indirectamente proporcional su belleza a su tragedia, ¿no? Un poco así va la cosa. Según está más bueno, peor le va la movida en la cabeza y en su vida real. Sí, sí, está todo sí, pasado sí, de opio, claro. Aparte. El pibe tiene movidas de opio. Cuando está negociando con los nativos estos, así el tipo está como ido. O sea, muy, muy buena actuación de Brad Pitt, ¿eh? La verdad. O sea, en todas esas facetas... Bueno, nos burlamos de él porque es que es eso, que es tan guapo que es como que cualquier situación, pero es que eres guapo en esta situación. Eso vaina distrae, puede ser incluso, ¿no? Bueno, pero, o sea, lo que decíamos al principio, es una vaina que pasa, pues no la puedes evitar. Sí, no, exacto. ¿Se la vamos a tomar en cuenta, no? Eso es como el meme este de Brad Pitt, que hay que dice... para conquistar a una chica, simplemente háblala, dile cómo eres y tal. Sí. A mí me funciona. Claro. pues yo también lo he visto en Brad Pitt. Lo han pegado sí. También con Brad Pitt. A mí me funciona, Brad Pitt. Coño. Entonces, luego de todos estos años de aventuras, él vuelve la tercera vez, me parece. No, la segunda vez, que es cuando ella está casada ya con su hermano Alfred. La tercera. O sea, es la tercera vez. Y la tipa es que lo ve, mira, muerde almohadas y se muerde las manos así como... Este tipo está aquí, porque es que ya no puede resistirlo. Me da risa, por un lado, estamos diciendo que es entendible, pero me da risa ese poder que tiene sobre ella. Sí, marico, ¿sabes qué pasa? Que tiene el Caborca, güey. Claro, tiene Caborca, Jerry. Tiene Caborca. Sí, o sea, el tipo, incluso cuando se va a hablar con ella, que tiene esta conversación, que es cuando ella le intenta devolver el brazalete este, ¿saben? Sí. Uh-huh. Que ella está como jodida, aún ahí, apenas él se presenta, la tipa no... O sea, ella dejaría todo en un segundo, por ese tipo, pase el tiempo que pase. Y bueno, es eso. Gente que está buena, produce esos efectos, ¿eh? Sí. Una maldición. Yo no sé qué opináis ahí del personaje femenino de ella. Esa que solo sea eso, ¿no? Es decir, la pobre. Quizás la dejan muy vendida al deseo absoluto que tiene por él. Del amarle. De un poco sí, ¿no? O sea, no tiene gran profundidad el personaje de ella al final. En un montón de tiempo, ¿no? Que a lo mejor... Porque se queda muy todo el rato prendada a lo que habéis dicho. Apenas vuelve, Dios mío, me lo quiero follar. Ya está, se le jodió la vida. O sea, en el momento en el momento que ella lo vio, ya se jodió. Ya de ahí ya solamente le quedaba terminar suicidándose. O sea, no le quedaba de otro. Pues aparte, sí, desde el comienzo, antes de irse a la guerra, ya tienen el primer momento toqueta, que es cuando se abrazan y Alfred los ve. Sí. O sea, sí. Que no pasa pero, nada. También este tipo, a ver, porque bueno, es más salvaje y tal, pero ahí, coño, vale, estás cagando en un punto, o sea, no se queda la guerra a nadie, aquí no pasa nada, y estás ahí poniendo la boquita ahí a ver qué agarra, jodón. Exacto, gratuito. El tipo lo que hacía era como que un abrazo, pero un besuquito ahí, una cosa, a ver qué agarra. Supinándole así en la nuca, la tío. Doblándole la oreja. Coño. También, exacto. Se me mancha un poco con eso. Que además, tú sabes que la tipa está más o menos frustrada porque el otro no se la ha querido coger. O sea, claro, claro. El Samuel. Ahí va. Muere cuando virgen. Habla de la baña, ¿no? Ah, sí, qué huevón. Muere virgen el tarado. Cuando le pide los consejos sexy. Consejos claro. Sexy. Le dice, oye, que yo. Pero él le había dicho, coño, yo sí lo voy a. Es que mira, sí fue una estupidez de él porque él dijo. Mira, no voy a esperar el matrimonio, es verdad. Y por eso le pidió los consejos sexys ahí a su hermano Tristan. Pero ese mismo día, o no sé cuándo, coño, el tipo toma la decisión, mira, ¿sabes qué? Me voy a la guerra. Porque ve el periódico, me voy a la guerra. Marico. Y luego es como que no, es que se tuvo que ir a la guerra y no folló. Marico, esa era tu decisión. Podías haber follado cuando quisieras y irte a la guerra cuando quisieras. La tipa iba pendiente y el carajo decidió dejarla frustrada en el rancho con Brad Pitt. Coño, marico, pero tú qué crees que esa mujer es de piedra, weón. O sea, sí, de piedra.
O sea, y el tipo muy gafo. O sea, el tipo cuando le dice al papá, cuando se despide el papá, le dice: ¡Te traeré el casco del Kaiser! No, ¿qué casco del Kaiser? ¡Un culo, güey, madre! ¡Le vas a traer tú! O sea. Lo único que sabe hacer es nombrar flores y ni siquiera sirvió para cuidar a E.T., ¿me entendés? Sí, exacto. Y se cree que va a traer el casco del Kaiser. No nos olvidemos que Henry Thomas se llama, ¿no? Henry Thomas, sí. Él es el niño de E.T. Elliot. Extraterrestre. Elliot. Uh-huh. Elliot. Crecido ahí. Coño, una cosa turbia, que por eso es un momento turbio, es que yo lo recuerdo solo de dos cosas así de adulto. De esta peli, de una que pasaban en HBO, que era la historia real de una familia que habían acusado de violar niños en una guardería, y él trabajaba ahí, y estaba al juicio, con James Wood, sí, como el abogado y tal, que era una historia bien jodida, sobre todo porque yo con 12 años la estuviese viendo, y él era uno de los de la guardería, que supuestamente la acusaban de violar niños, y el tipo en el juicio tiene que declarar cosas de esa mierda y tal, y tú dices, wow. O sea, no, que... Coño, demasiado opuesto a lo que podemos esperar de él, ¿sabes? Yo lo recuerdo ahora recientemente de la serie esta de Netflix de The Haunting of Hill House, es uno de los protagonistas. Ah, no la he visto. Bueno, qué bueno que la haya ido bien. Pues podido quitarse el estigma de pederasta por un lado y del más tonto de y haber jodido a E.T. Casi se jode. Claro, te abandona Aliens. De hermano menor Siome y de pederasta. Miren, y volviendo a la peli, cuando ya parece que, bueno, este Brad Pitt se enrolla con Isabel II y parece que las cosas le están funcionando, el tipo va y se mete al contrabandista de coño, pero es que también, alcohol, eso se lo buscó, ¿no? Él también, ¿eh? Sí, sí. No, fue el papá. El papá también... Fue la influencia de esa casa, digamos, pero él se metió, claro, a hacer la vaina. Sí, a mí lo que me parece... ¡Ay, que jode al gobierno! Y le avisan varias veces, le dan avisos de, oye, mira, que te estás buscando líos, pero como eres el hermano de... Y ya el bicho se saca la polla, weón, así, haciendo la vaina a plena luz del día con la familia también, en el carro. Puede hacer más escondido. Oye, tu madre, weón. Sí, sí. O ir tú solo, totalmente, es verdad. O sea, ves solo en la noche y ya está. No, ante todo el mundo, así, con la caja de whisky... O sea, sí, sí. La familia montada en el carro. Con un poco de billetes metido en un sobre, o sea, con un fajo de billetes ahí. Sí, coño, ahí muy Tristán, coño, la verdad que ahí te lo buscaste, coño. Es que seguía, bueno, riendo caballo. Lo estaba jugando. Bueno, pero quizás... es un ex pirata, o sea, ¿qué puedes? Es nativo americano, ex pirata, ¿qué puedes esperar? Aparte, es una simbología, porque su hermano era congressman. Y los traficantes de alcohol eran sus socios, y es el que votó la ley seca a su hermano. Sí, entonces este tráfico, el rancho estaba en la quiebra, ¿entendés? Entonces dijeron, tenemos que hacer plata, y es donde ahí Anthony Hopkins le dice, fuck the government, o sea, tipo... Coño, pero qué risa, a mí me da risa que, bueno, los que conocen aquí al Conde del Guácharo, él siempre tiene un chiste que era que en Venezuela es el único país donde los mudos hablan. Porque decirme, ¡párate! Que tú le pides una dirección a un mudo y te dice, ¡párate, párate, párate! Y dice, coño, lo mismo me pasó con este. Es como que, no, le dio un stroke, le dio un ictus y el tipo no puede hablar y tiene la, claro, pizarrita. Pero poco a poco, o sea, si las últimas escenas, el tipo ya habla directamente. Como que, bueno, pues hay mejorar. Eso pasa, ¿no? Pero eso pasa. Eso puede pasar. Supongo también que el tipo se estuvo como, ¿cómo se llama? Preparando, entrenando, ¿no? Digamos, porque son años, ¿no? Que pasan, supuestamente. Sí, sí, sí. Y hay un punto donde ya se estaba recuperando. Pero bueno, la película es un corte, ¿sabes? Y para mí pasó de pizarrita a fuck this shit. Y me dio mucha risa, tío, porque fue como... Odio tanto el gobierno. Odio tanto el gobierno que ahora hablo. Y ojo, eso me parece un sentimiento completamente normal, ¿eh? Odiar al gobierno. Sí, tipo un libertario con dos cojones, ¿sabes? No, y viene de donde viene. Como Ron Swanson de esa época. Pero aparte, ex funcionario del gobierno, el tipo... O sea, de la guerra civil donde estuvo. De la guerra civil, ex funcionario del gobierno. Defensor de los derechos de los nativos. Escribió el libro que para o sea, insertar a los nativos Dakota a la sociedad... Y no le funcionó. Entonces el tipo ahí se aisló, claro, se armó el rancho, tuvo los hijos, la germu lo deja y se queda con los pibes ahí hasta que, bueno... Coño, él también tiene una historia trágica, ¿no? De que su mujer se fue, la madre de lo abandona. Claro, ¿no? Claro, sí, porque, sí, sí, pero sí. Porque la piba quería, la mujer ciudad. Quería sociedad, ciudad, ciudad. No estar aislada ahí en un rancho, sin más. Claro, pues películas diferentes, claro.
Yo creo que es un poco el choque cultural entre el lejano oeste y la revolución industrial. O sea, había claro, gente. El cambio de. Alfred después de. Es Red Dead Redemption total. Es Red Dead Redemption. O sea, es. Sí, a mí me ha flipado. Bueno, estamos comentándolo todos aquí. Pero, coño, el puto Red Dead, el 2 sobre todo, ¿no? Es decir, qué bien está hecho. Increíble. Pero yo cada vez que veía cualquier escena era. Coño, eso lo viví yo haciendo de en el videojuego. Sí. Cualquier cosa. Pues si eso lo hice yo, es igual, tío. Qué bien trabaja está ese puto juego, tío. Sí, sí, sí. El obra maestra. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. El vestuario con los sombreritos estos chiquitos. El, ajá. El bombín. Sí. Y cualquier cosa, de cualquier misión secundaria. Era como, hasta los nativos americanos, que también había misiones, también había temas políticos. De los nativos que también estaban, exacto, que también estaban en el peo de que los querían joder a los nativos y tú los ayudas, ajá, a que no los jodan. O sea, no, todo está en ese puto juego. Todas las películas del oeste metidas. Los paisajes. Son un espectáculo en la, bueno, en el juego y en la peli. Tú dices, coño, es que esto nada más por ver. Nada más los parajes que nos presentan aquí. Vale la pena como película. Además, en esa época, ¿no? Que se grababa y punto. Las cosas, ¿no? Claro. La verdad, un espectáculo, chicos. Bueno, y hacia el final ya de la peli, por volver un poquito a la peli, ya hacia el final. Que es lo que yo no recordaba tanto, que es cuando empieza a pasar demasiada desgracia ya. Arranca con el suicidio de esta chica, pero lo que al principio fue no, un pequeño cementerio. No. Para... Primero no, pasa lo de Isabel. La muerte de Isabel II es el punto bisagra. Sí, sí, es verdad, es verdad. Porque cuando ahí es donde se va toda la mierda. Isabel II... Brad Pitt se va full Savage de nuevo. Claro, a él le pega ya en casa, digamos, porque hay un momento donde Brad Pitt dice, mira, ya este va a tener un final feliz, ¿no? Ya este tipo, pero no lo joden. Y es como hasta gratuito, podría ser que lo hayan jodido tanto así. Pero eso es lo que dispara que él sí ya se vuelve un cañón suelto así, que se venga a matar a los otros tipos y al final acabamos en este momento que hay como un duelo en la casa donde se redime, ¿no? El Alfred, que salva al... Claro, es lo que digo, o sea, tipo, muere la piba y se vuelve a corregir la vida de familiar. Es donde, bueno, ahí hay un discurso. Claro, porque exacto, él está en el rancho porque regresa a llevar al cadáver. Pero ese hecho es a little bitch, ¿eh? O sea, le manda un telegrama y que ganaste. Sí, you win her, le dice, ¿no? Algo así. Sí, 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 te la ganaste, sí, te la estoy llevando. Y cuando abre la vaina es el féretro de la tipa. Sí. Es un planazo, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, el plano del ataúd de la tipa cuando abren la cosa y tal. Pero sí que es verdad que este tipo, estamos hablando de Alfred, ¿no? Tiene unos momentos muy cabrones, como cuando le insinúa tanto al padre como al hermano, que es que lo dejó morir, coño. Claro, ¿cómo puedes decirle eso? Que es cuando el Brad Pitt la amenaza y le dice, mira, weón, te voy a dejar una. Me vuelvo así esa mierda. Clásica actuación de Brad Pitt de cuando se ñae. Sí, fue un poco bro ahí. Tuvo un momento bastante bro ahí, sí, sí. Bueno, pero Alfred, pero toda la película es así. Pero se redime, ¿no? Sí, porque tiene ahí el discurso que habla con Brad Pitt y le dice, yo toda la vida seguí las reglas y, y hice todas las condiciones para que me vaya bien y me fue siempre mal y vos nunca seguiste una regla y vos tuviste todo, bla, 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 y bueno, y claro. Sí, te quería Samuel, te quería papá más, hasta mi propia esposa. O sea, todo, claro. Y ahí le pintó Winchester y atrás de la casa... salvó al viejo. Y el otro le dijo, bueno, coño, estoy bueno, mano, ¿qué hago? O sea, déjame en paz, ¿no?
Por cierto, esa escena, en cuanto a tempo, y escenaza, igual. Yo de repente no me acordaba exactamente y digo, no, pues es que lo vayan a matar también. Y de repente, ¡bimba! Y los tirazas, los tiros estos de a cámara lenta y reventando. Porque, cuando no mal, pasa, por Dios, que acabe un poco lograda, mejor algo. Cuando se abrazan, es como que el viejo este dijo, ah, mataste gente del gobierno, ahora sí me caes bien. Me caes bien. No, pero, o sea, de esa escena que estás diciendo, Robert, es porque tú sabes dónde están todas las pistolas. O sea, claro, claro, faltaba una, ¿dónde está la otra? O sea, de repente viene el tiro y tú dices, ¿de dónde coño vino ese tiro? Porque eso me pasó. Porque este tienes la pistola, este tiene la escopeta, este tiene tal. Y tenías, o sea, visualmente ya sabías dónde estaban ubicados todas las armas. ¿Cómo me no sabes? Y Brad Pitt se lanza al frente de su padre. Sí, claro. Yo hablaba paja porque, bueno, a mí me encanta hablar paja, pero el personaje de Brad Pitt, o sea, se te bajan las pantaletas con ese tipo toda la película, es demasiado cool, o sea, como que quiere ser él, obviamente, o sea, no queda de... Pero yo la estaba viendo, con Ana Sofía, y cuando él llega con los caballos, que llega así con la, con la corbata. O sea, que había vestido otra. La tercera llegada, ¿no? ¿Con corbata? Este hombre está bueno como venga. No. Pero, y ahí me gusta porque la reconciliación se da cuando el tipo le dice, coño, quiero que cuides a mis hijos. Cuando le dice al final de esa serie. Claro. Y el otro le dice, coño, sería para mí un honor cuidar a tus hijos. ¿No? Sí, sí, sí. Nada más él tenía billetes ya, coño. Ese tipo, lo bueno es que él estaba hecho ya, ¿no? O sea, estaba paradísimo. Le fue bien. Transó con el diablo, pero estaba paradísimo, o sea. Yo pensaba que a lo mejor no te... Bueno, igual es porque el pibe está roto ya, ¿no? El Brad Pitt. Pero eso cuando dijeron, pues coño, es el oeste, ¿no? Enterramos los cadáveres, hundimos el coche en cualquier lado y nada, nos hacemos los locos y aquí ¿quién nos va a pillar? ¿No? Para que el tipo huya porque dice, sabes que van a ir a por ti, ¿no? Y dirá, ¿por qué? Y no hay testigos y está todo oculto. Igual será porque el tío ya está tan roto que ni siquiera puede quedarse ahí. Ay, qué familia de mierda también. Si te pones a pensar, ¿qué es eso? Es una gentuza. Es unos malditos contrabandistas ahí que mataron 4 personas, las enterraron. Bueno, pero era una vida en otros momentos pasaban esas cosas. Yo me he posicionado claramente. Yo he dicho eso, pero por otro lado digo que la prohibición del alcohol, ahora me lo piensas y es la vena más estúpida que puede parecer que pasará eso, ¿no? Pero es que no era estúpido, es que era un negocio, marico, porque al final ganaba el contrabandista, ganaba la policía, ganaba el mafioso, y todo el peo no es porque la policía lo vaya a buscar por meterlo preso, porque usted le dice, ¿sabes que no vinimos aquí a meterte preso? Vinimos aquí vinimos a matarte de una. De hecho, el pibe se entrega, le dice, llévense a mis hijos y llévame al bosque. No me mates adelante de mis hijos, o sea. Son gentuzas que merecían que Anthony Hopkins chueco lo volara. Son movidas políticas. No debía haber existido en esa época, lo vemos ahora, 100 años después, y te dices, coño. Pero el origen... Está explicado. ¿La ley seca cuál es? Instruirme, por favor. ¿Cuál fue el origen del prohibir por prohibir? ¿O había algún origen pseudo justificado en el momento? Creo que era prohibición. Pánico moral, como lo llaman los... Claro. Pánico moral. Vale. De hecho, está narrado en la película, o sea, cuando Alfred vuelve al rancho con todos los oligarcas, con todos los políticos, o con todos los empresarios, y le pide la bendición para ser congressman, ¿sí? Lo primero que le dice el padre, ¿me entendés? Lo mira y dice, ¿qué te van a pedir a cambio de estos? Claro. ¿Me entendés? ¿Por qué está diciendo esto? Dice, y le dice, todo no es gratis en la vida, bla, y no es casualidad de que los socios de Alfred, que son los que lo palanquearon para que llegue al Congreso y promulgue la ley seca, son los contrabandistas de alcohol. Es un negocio. Prohibir el alcohol que lo contrabandeamos y nos llenamos de plata. Es como traficar falopa. La falopa, mientras sea ilegal, va a ser el negocio, uno de los 3 negocios más importantes del planeta. Entonces, es eso. Está marcado ahí. Tipo, prohibir el alcohol, traficamos alcohol, son tranzas políticas. Si la sociedad que... tenía hasta la pantalla, que era proveedores de grano, ¿me entendés? Era
la sociedad entre los traficantes de alcohol y Alfred. Sí, sí. Entonces, como una constante pérdida de la inocencia, ¿no? Esta película de aprendizaje de tú estás jodido, si no te tienes que dar cuenta, te van a dar la hostia. Sí, como con lo de la guerra, ¿no? También pasó con la guerra, la prohibición. Yo me estoy enterando. Aprovecho de recomendar. Ya no sé de qué lado estoy. ¿Lo que hizo Brad Pitt estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. De recomendar la serie Boardwalk Empire de HBO, que echan todo ese cuento de la prohibición, pero bello, bello. Con Steve Buscemi a la cabeza. Prohibition. Bueno, ¿vamos a hablar del oso o no vamos a hablar del oso? Ah, coño, claro. Sí, me lo estaba guardando para el final, porque ya estamos cerrando. Me parece bien hablar del final de la peli. Como dicen ahí, fue una buena muerte. Yo no sé si fue una buena muerte, marico, que te mate un oso horriblemente. ¿Sabes? A los Revenant, ahí. Bueno, para ese tipo sí, güey. Para él sí. Sí, fue una muerte digna. A ver, ¿Qué preferí? ¿Te resbalaste en la ducha y te desnucaste? ¿O te comió un tiburón blanco? ¿Me entendés? O sea, si te dan a elegir... Bueno, que... Voy con un curiosidad. Sí. Curiosidazos. ¿Por qué coño sé yo esto? Mejor me mato. Yo antes pensaba que el tipo que pelea contra el oso al final era como Brad Pitt. Maquillado de viejo y tal. Pues resulta que no, ese se llama Bart el oso, Bart the Bear, y es su entrenador que cuando tocó hacer eso dijeron, la única persona con la que este oso puede forcejear aquí un poco en la cámara es conmigo, porque se hizo una prueba de maquillaje de Brad Pitt de viejo y como que quedaba fatal, no quedaba muy bien y tal, y este tipo dijo, no, me meto yo, que soy el único con el que puede estar. Entonces es el entrenador, como maquillado un poco de viejo, no se ve muy bien, pero aún así, yo cuando lo vi la peli, y dije, ¿cómo coño consiguieron que este puto oso peleando con un tipo ahí con un cuchillo y tal? Me pareció espectacular. Pero ahorita que la viste, te diste cuenta que claramente no era Brad Pitt, ¿no? Pero es que está grabado todo muy... No, pues claro, sí, a poca velocidad de obturación para hacerlo borroso todo. Exacto. Sí, Brad Pitt así maquillado, borroso, bueno, podía ser, pero... Era el Tiger King de los osos, ¿no? En ese momento. Entonces, sí, ese señor, básicamente. Así que, bueno, mención especial a Bart el oso y toda la mística que hay ahí, ¿no? Como que desde niño él tenía en mente con ese oso, ¿no? Había una historia ahí paralela, ¿no? Sí, esta última vez que la vi me hizo un poquito de ruido porque arranca la película con Wonstab hablando de Tristan diciendo... Como que hay gente que nace estrella y gente que nace estrellada, ¿no? O sea, tipo, este nació estrella, tenía todo su camino marcado en el futuro y lo primero que hace de adolescente es encontrarse un oso durmiendo, va y lo toca con el dedo. Tipo, o sea, tenés la visión súper marcada de tu vida, pero es como, no sé, en Prometheus, el biólogo que le hace shibi, shibi, shibi a un alien. O sea, vos es un oso durmiendo y te crió un nativo americano, no vas a pouquearlo, ¿me entendés? O sea, ¿qué pensás que te va a pasar? No, pero sí, o sea, a él las hormonas, digamos, le pedían pelea con oso. Y él ya estaba a un punto, como dice el tipo este, el puñalada, dice, este no se aguantó a que el oso se topara con él en una expedición, sino que, bueno, ya voy para allá, yo no te puedo esperar, la vida es muy corta. Y pues, por eso le hace ahí como que buenas noches. Papá dice, pichi, pichi. De hecho, al final lo dice, ¿no? Yo no esperaba que fuera a morir de mayor. No, yo esperaba que iba a morir antes este muchacho. Claro, tenía todo. Claro, y además dice que es como la maldición, ¿no? Que se murió de último. O sea, dice el tipo. O sea, es el último, no, claro. El cementerio con todos los personajes que hemos visto en la peli. Yo no recordaba que acababa eso, sí. O sea, todos los personajes que uno ve en la película los ves al final en un cementerio. No, yo sí me acordaba porque el dicho dice una vaina como que me quedó como muy, muy grabada, que era lo de que a veces la maldición es vivir mucho. Y que todo, y quedarte tú solo, que morirte tú al fin, hacia el final. Coño, una vaina que podemos relacionar directamente con otra película de ese mismo año con Brad Pitt, que es Entrevista con el Vampiro, ¿no? Esa cosa que tú dices, ser vampiro, ese mismo año él tuvo esa maldición por dos lados. El Brad Pitt. La maldición de estar bueno. Y la de ser vampiro y que todo el mundo se muere. O sea, la de ver que todo el mundo que conoce se muere y vivir demasiado, eso es. Sí, bueno, yo qué sé, yo lo del oso me dejó un poco choqueado también. No pude evitar buscar en Google cuánto vive un oso.
Y el mozo vive de entre 20 y 30 años. Es el mismo. No pudo Yo ser creo que mismo. No es el mismo oso, porque cuando en la mitad de la película se lo cruza. Bueno, pero en la mitad de la película, cuando se lo cruza, que se encuentra con su oso, el oso viejo, no lo, o sea, él no puede matarlo. Ajá. Entonces, para mí, ese era el oso viejo, ¿sí? Y ya después de viejo, con el que se pelea, con un grizzly que se cruzó por ahí, a las piñas. Sí, sí, también creo que... Es el espíritu del oso. Es como Walker Texas Ranger cuando se transforma. Sí, que es un temita, ¿no? que me hizo un poco de ruido hoy en día, que es el tema de los nativos, como estos seres mágico-místicos ahí de... Pero en esa época, además hoy en día puede ser racista decir eso, pero en esa época, ¿por qué no pensar que esas tradiciones se mantenían? Yo no sé. Bueno, o sea, no sé. O sea, hoy en día, no, pero el bicho era místico. No, porque no era el tema de las tradiciones. Cuando se muere Samuel, carajo, lo percibe. Sí, es verdad. Oh, malísimo. Pero el corazón, cuando se pone la sangre en la cara y eso. Claro, pero. Yo creo que no percibe a Samuel. He felt a disturbance in the force. Exacto. Claro, sí, tengo que sentir eso como una percibe a Tristán todo re loco, sacándole el corazón, carneando a su hermano. Y lo otro. Ojalá que se le apareciera así como un fantasma en la primera guerra mundial y le dijera: You go, boy, you go get him. Me sacaba mucho que de repente hay un momento emotivo, como que Tristán está abrazándose con su padre chueco. Y de repente el bicho me dice: Cantales, marico, ¿qué pasa? Cálmate, ¿qué estás haciendo, marico? Killing the vibe aquí, ¿eh? Puede ser, pero yo, o sea, eso te da y eso te quita. Por la época yo lo perdono bastante, y cuando al final vemos al tipo haciendo el ritual de las cabelleras sin sacárselas, porque no era su kill. A mí me dio un subido. La cámara va para atrás y tú dices: coño. No, por ahí también. Le mataron a Isabel. O sea, este tipo estaba muy arrecho. Y no, y drenó. Drenó haciendo mímica para no ser un salvaje, además. Que me parece eso interesante. Sí. Pero es que tiene como que ese punto ahí entre. Pero no tiene parentesco con Isabel II. No. Ese no es el. Isabel II es mestiza entre el perseguido de la ley y la nativa americana. A no ser que fuera el papá de la nativa, pero yo no creo que él era el padre de ella, ¿no? Pero no, porque servía servía con William, o sea, en la guerra de la secesión, era soldado de William, lo muestran en el frente con joven, y se lo trajo al rancho y sí, a currar con nunca ellos. Se civilizó porque nunca habla en inglés, el tipo siempre habla en nativo, pero se entienden entre todos, pero es tipo el wingman de sí, William. Sí, no sé. O sea, hablando de eso, antes de pasar a la escena favorita, ¿qué me dicen del momento este de... No sé si es forzado, lucha de clases, podemos llamarlo, cuando el tipo dice: bueno, vamos a comer con los servicios. Sí, que claro. Es este momento de... este momento, ¿no? Que brindan con ellos. Me recordó, y no sé si porque lo vi el otro día, lo del video de Soy Humilde. El de: oye, yo soy humilde. Mira. Lore, me preguntan qué si soy humilde. Sí, mierda. ¿Qué es esa misma vibra? ¿Me podéis explicar qué es ese horror que acabo de ver? ¿Qué es eso? Lore, me preguntan qué si soy humilde. Sí, mucho. ¿Por qué? O sea, a la plaza del pueblo a colgarla. Hubo un momento. Similar, el pastor dijo: bueno, muévense ahí, que ahora el señor va a comer aquí con ustedes por primera vez, además, porque además la cara era, esto nunca ha pasado. Pero la diferencia es que son ese video, entre ese vídeo y esa escena hay 100 años de diferencia, ¿no? Hipotéticamente. Bueno. Les va a forzar a que eduquen a su hija, además. Así que vengo a obligarles a educar. Matemática, historia, estas carajitas tienen que servir para algo, o sea. Bueno, y de hecho le dice la madre, ¿no? ¿Para qué le va a servir eso? Y algo dice: bueno, mejor que lo tenga, ¿no? Herramientas que tendrá, ¿no? Para manejar. Está bien, coño. Me pareció bien. Sí, me pareció. Pero yo sigo anodado con esa mierda de vídeo. No me creo que la tipa se aprenda vainas de Grecia, no sé qué.
fue demasiado, coño, le echó bola. No, pero o sea, si ya, ya has dicho, mira, mira lo que has dicho, te vamos a cancelar, porque ya has dicho que el nativo fuera mágico, no hay ningún problema con que el nativo fuera mágico. No, yo eso no lo dije. Ahora estás diciendo que bueno, que esa carajita, ¿cómo iba a aprender acerca de islas de Creta? Yo estoy diciendo que nadie debería haberse aprendido todo ese poco de vaina. Me pareció exagerado para demostrar que ella estudió, entonces la caraja sabe una vaina exagerada para mí. Y bueno, la vaina mágica, obviamente no, eso es horrible. ¿Cómo ponen esa vaina? No. Eso es. Está a nivel de Tiburón la venganza cuando la esposa de Brody tiene sensaciones cuando el tiburón hace cosas. Ah, sí, cool. Sí, sí. O como. Coño, tenemos que hacer Tiburón 4, ahora que has dicho eso. Dale, ¿vale? Por favor. O, cuéntenme. Al final de Tiburón 4, cuando la tipa mata al tiburón teniendo un flashback del marido de ella en una situación donde ella nunca estuvo. Nunca estuvo, tiene jamás. Tiene flashback como si lo hubiese pasado. Solo bueno, pero se lo contó. Claro, se lo contaría. Capaz que tenía sangre nativa americana y por eso tenía episodio Jedi. Tú lo ves, como ella, si ella lo viera. En plan, ah, sí, él estaba aquí, subido aquí. Demasiado su normal eso. Así que sí, coño, la verdad que los nativos místicos es como lo de los negros místicos, ¿no? Como igual, no, hay, así, ¿no? Los negros mágicos, le dicen en The Magic Negro, se llama ese trope en inglés. Hay un episodio de Salvados por la Campana que también es bien jodido, que Zack se entera que tiene 2% de nativo americano en su sangre y se aparece a la presentación en el colegio vestido de indio completo. Así. Pero con una cresta esto de plumas a lo bestia, ¿no? Sí, a saco. Ay, Dios mío. Bien insultante, sí. Bueno, muchachos, yo creo que nos vamos por las ramas y creo que es mejor cambiar la dirección y meter freno a mano antes que cancelen esta vaina. Y hablemos de nuestra escena favorita. Como siempre, obviamente, empezamos con nuestro invitado Adrián Hidalgo esta semana aquí en Su Cine Millonario, cuando nos dejamos la piel con Leyendas de Pasión. Yo quiero recalcar, mira, aquí está, ponte el sombrero, vale. Los auriculares. Los auriculares. Ahí. Eres como una especie de vaquero de Clone Wars, ¿no? Este estilo. Ajá, exacto. Híbrido. Ahí va. Star Wars, ah, como de Galaxy Rangers, ¿no? Que había una serie de animación. No sé si os suena a vosotros. Ah, los Halcones Galácticos. Que había los uno que era. Ay, sí. Había sí, un cowboy sí. Que tocaba la guitarra. Había uno de. Ah, es que creo que son diferentes. Los Galaxy Rangers con los Halcones Galácticos. Pero había una que. Había vaqueros. Había que tenían caballos que eran mecánicos. Sí, sí, creo que sé cuál dice. Ay, a mí me huele como episodio Patreon de dibujo animado de los 80, ¿sabes lo que te digo? Bueno, uy, bueno, claro que sí. Podría ser muy interesante. Me huele como a eso, me huele como hay a eso. Hay mucha mandanga de la que hablar por ahí. Me huele como a eso. Pero bueno, volvemos aquí con Adrián, que lo tenemos listo, al Samu, para que nos diga cuál es su escena favorita. Es muy obvio. Leyendas de Pasión, de Pasión de Gavilanes. A ver. Y el escopetazo de Anthony Hopkins. Ah, coño. Y todo lo que hay ahí detrás, ¿no? O sea, el tipo todo con la piel de oso, caminando con el fierro escondido, todo rengueando, súper normal, y que dos palabras, dice, ¿qué carajo pasa acá? Y saca la escopeta y explota al socio del hijo. Uf, hermoso. Sabe lo que tiene que hacer. Hermoso. Porque ni siquiera Tristán sabía lo que tenía que hacer. Estaba se estaba entregando. Tristán le estaba entregándose a la muerte. Y ahí Anthony Hopkins poniendo los puntos es maravillosa. Y si nos vamos a más, él sabía que no le quedaban tiros para joderlos a todos. O sea, que probablemente había un tiro para él. Y aún así lo hizo, ¿no? Lo hizo. Sí, sí, ¿no? Sí. Y dijo, nada, seguro Tristán se lanza aquí enfrente y ya está. Ese es mi chaleco antibala. Coño, qué grande. Bueno, gran escena. Oye, y cuéntame... Adrián, si recomiendas esta peli para los que no la han visto, ¿qué les dirías? Sí, claro. Claro, véanla. Es súper recomendable, es un peliculón. Un peliculón de los 90. Está en HBO Max, ¿no? Por ahí. Está en HBO Max. De hecho, yo la vi en HBO Max. Exactamente. Ok. Bueno, ya saben, tienen que ir por a lo ver... menos acá en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo también la vi en HBO Max. Tienen que ir a ver Leyendas de Pasión, peli del 94... Que la verdad que, coño, ya no se hacen pelis así, a pesar de que estamos diciendo que The Power of the Dog. Nos estamos recomendando así como alternativa double feature. Buenísima. A mí me gustó mucho. No igual, obviamente, hay cosas que no son... Benedict Cumberbatch no para el huevo tanto como...
como Brad Pitt, ese es el problema. Muy bueno el papel de Cumberbatch ahí. Es brillante. Porque es Red Dead Redemption en la misma coyuntura de la revolución industrial versus el lejano oeste, pero hay otras temáticas girando en torno a la película que es lo que le dan la sazón a esa película. Y hay como dos o tres temáticas, no solamente una, que no voy a spoilear a nadie, ¿no? Véanla en Netflix, que está nominada Oscar Mejor Película, de hecho. Y véanla porque tiene... Es una de esas películas que después de verla te quedas pensando y analizando bien qué es lo que pasó y empezás a sacar conclusiones. Vos decís, ah, pará, porque esto capaz que viene más por el lado de un thriller policial que por otra cosa. ¿Entendés? Sí, sí. Vela, porque... Interesante. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Puede ser la película de esta noche, de este hermoso domingo. Hablando de domingos, Domínguez, Roberto Domínguez, dime, ¿cuál es tu escena favorita de las leyendas de pasión? Legends of the Fall, por cierto, ¿no lo hemos dicho? Leyenda de los caídos. Pero también, según el país, Fall era el contexto del otoño o el contexto de los caídos, incluso de la pérdida de la inocencia, la caída en grave. Diría que es más como del otoño, porque el otoño juega hoy un papel importante. Ah, tiene sentido, es verdad. Que la luna del otoño, el carajo dice, todas las lunas de que es la luna de otoño. Él esperaba que el tipo llegara y luego empezaba el invierno y luego no, el carajo no llegaba la primavera. Claro, se llama así porque el tipo cada otoño era que se aparecía ese hijo de puta. Se iba a comprar cigarro y volvía al otoño siguiente Brad Pitt en lo que hayamos llamado las tres llegadas de Tristán. Aquí. Pero decían que era más uno, que nada por... Llegada 2, llegada 3. Cabrón, se la pasa yendo. Y en la tercera, yendo. Con corbata y todo. Y en la tercera, con corbata. En la tercera ya formal, claro. Mira, yo quiero agregar... Pero, con corbata no me esperaban. Y tú, no, siempre trae algo nuevo. Yo quiero agregar una llegada más. Que es cuando se encuentra con el hermano en el pueblo. Con la familia. Ese es el comienzo de espiral de locura de la piba. Habla con Samuel Jr. Es verdad. Qué horrible ese momento, por Dios. Ahí se desmorona todo. Qué tenso ahí, ¿eh? Sí, no, horrible. Ahí se desmorona todo. Y no es una llegada per se, pero sí es una llegada. O sea, tipo, se encuentra después de años con su hermano y con los nenes. Y de buen rollo todo, ¿eh? O sea, él con el hermano, la que está fastidiando ahí es la tipa. La tóxica. Mujer, bueno. La tóxica. Tóxica, María. Una tóxica. O sea, no, sí es tóxica, pero bueno, o sea, yo sí me creo. Después ahí le dice en la casa, yo quería que se muriera Isabel. No. Coño, sí, no, vale, ahí la cagó. Bueno, pero es una vaina que dice la gente. Una que dice la gente, marico, ¿con qué gente te relacionas tú, bro? No digo. Sí, no se relaciona con gente que desea la muerte a otro. Ya está mal. Sí. A lo mejor ya dice las vainas que no pensaba realmente, yo qué sé, porque qué sé bien, hijo de puta. Pero bueno, sea usted el juez de si Susana es, ya digamos, la maldición de esta familia o no lo es. Bueno, siguiente escena favorita. Vamos a ver quién le toca aquí. Vamos a ver, Robert, cuéntanos tú. Sí, estaba yo. ¿Cuál es tu escena favorita? Es que claro, va a ser de robar o no robar, pero... No importa. Pero bueno... Yo lo tengo apuntado aquí como nota en Redios, la vuelta de Brad Pitt a la finca y el encuentro con Anthony Hopkins. O sea, es como... La de la corbata, la de los caballos. Claro. Es como, no sé, Robert, lo que no están viendo el video, Robert se está mordiendo los labios cuando ha dicho eso, ¿no? Rebobinen y lo verán. Sobre todo porque a nivel ya de metido en la historia, puro espectador ahora viéndola de nuevo, no sé, entra todo tan bruto, ¿no? O sea, la música... Los caballos, la estampida, el sentido arácnido de nativo americano. Porque de repente dice, ¡oh, lo siento, está aquí de nuevo! Porque tardan en aparecer. Tú ves ahí los caballos todos locos ahí y finalmente aparece Brad Pitt a caballo, vuelve de nuevo con corbata y el posterior encuentro con Anthony Hopkins, ¿no? Y ese abrazo ahí, el pobre ahí como, oye, le dio un stroke ahí, jodido, tal, cual. O sea, mucha emoción. Igualito a Lupi, ¿no? De ahí, de entrevista con el vampiro, ¿no? Pelo largo con corbata y vaina. Sí, parecía un poco esa onda, sí, ¿verdad? Igualito. Sí, sí. Se iba de un set, de una pelea a otra, yo creo, seguro. No te ni te cambies, ven para acá, que te grabamos la escena. Aprovechamos. Y nada. Y obviamente sí, súper recomendable, la verdad. Es un peliculón épico, un buen viaje emocional, la verdad, esta película. De un drama familiar en toda regla.
Sí, bueno. Coño. Pero bien, o sea, pero bien hecho, o sea, bien, o sea, no te deja un buen sabor de boca, es como que, ay, que de pingas la vida cuando ves esta película. Pero está bien hilada la historia atrapa demasiado, o sea, la historia, si la empiezas no la vas a dejar. Eso te lo puedo sí, no, y sobre todo que yo que sé, bueno, no es por equiparar o estos son vivimos en momentos tan raros últimamente, que están pasando tantas movidas locas, que al final el mensaje este de Anthony Hopkins, ¿no? Un poco de mira, tío, vamos a buscarnos la vida entre los seres queridos nuestros de nuestro alrededor y tirar pante con lo que sea sin dejarnos volver. Cuidado de los tuyos. Sí, centrémonos en esas mierdas y todo lo que se aleje de tu radar. Que den por culo, ¿sabes? O sea, no nos dejemos manipular por lo que no sea lo tuyo y tu alrededor y tu gente, yo creo. Es lo que hay que aprender de esta película y en estos tiempos. Eso es. Por eso nosotros apoyamos la política de Donald Trump de no intervencionismo y de cerrarse al mundo. Estamos de acuerdo. bueno, a ver, Luis, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita de Leyendas de Pasión, película favorita de tu padre, señor Humberto. Yo aprovecho para mandar un saludo. Que esa no la vi con ellos, pero alguna sí la hemos visto los tres. Sí, sí, sí. Recuerdo Viven como una de ellas, que puede ser otra buena. Esa no la hemos hecho. Y ya debería caer también. Así que les tendemos un saludo. Cuéntanos cuál es tu escena favorita. Mi escena favorita es la que dice Robert, pero después de eso, sabes que a mí me gustan mucho las presentaciones de personajes, ¿no? Y entonces cuando llega Samuel con la mujer. Y en esos 5 minutos ya tú sabes quién es quién. Ya tú sabes cómo es Tristan, ya tú sabes cómo es Samuel, ya sabes cómo es Alfred y sabes cómo es la tipa también. Porque la tipa, cuando ve a Tristan, se le caen las pantaletas claramente cuando el tipo llega. Sí. Y entonces luego se están como retozando. Y bueno, esa parte me gustó mucho. Quiero aprovechar también de comentar que esta película en Rotten Tomatoes tiene 58%. ¿Qué? Me parece un absurdo. Me parece un absurdo. Me parece un absurdo. Y en parte es porque en aquel entonces a la crítica le gustaba cebarse con Brad Pitt, marico, y tratarlo de que no sabía actuar, de que no transmitía, de que a veces sobreactuaba. Vale, chico, no sé pero qué bolas tienen, güey. Y yo me imagino que por eso es que el Oscar a Brad Pitt le llegó en el 2020, que me parece una locura también que Brad Pitt no tuviese... Y Oscar por actor secundario, ¿eh? Ni siquiera por mejor no actor principal. No tenía ninguno antes. Hostia, ¿refréscame qué peli? ¿Big Short o cualquier...? No, por la de Tarantino, ¿no? Once Upon a Time in Hollywood. Sí, sí. Ah, coño, 2020, claro. Once Upon a Time in Hollywood. Ver, oye, pero... IMDb tiene 7.5 esta peli en IMDb. Que está bien, ¿no? En IMDb. Bueno, porque hay porque la gente vota, weón, pero a nivel claro, de crítica, o sea, la crítica bien tibia ahí con esta película. Mira, y Johnny Depp se barajó como él rechazó el papel de Tristan. Tom Cruise. No hubiese sido lo mismo, no hubiese sido lo mismo. Tom Cruise. No está a nivel. Tom Cruise, coño, Tom Cruise me recuerda la película de... La que es con Nicole Kidman, ¿no? Que es algo similar ahí, la de la frontera. Y ah, tal. ¿Verdad? Esa película existe. La de... De hecho... La de conseguir de hecho, terrenos ahí, invasión sí. De terrenos en gringos. Ah, sí, 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 sí. La de la fiebre de hecho, del oro, ¿no? Algo así era. Eran... Eso. Los preseleccionados eran Tom Cruise y Sean Connery. Eran los primeros elegidos por el director. Ah, coño. Ajá. Sean Connery lo hubiese hecho bien también. Sí, sí, sí. Interesante, ¿eh? Sean Connery así con el pelo largo llegando en el caballo. Sí, fuck the government. Ok, eso está bien. Pero bueno, sí la recomiendo, jódanse los críticos, jódanse el gobierno también. Ahí. Bueno, podemos estar de acuerdo, un pensamiento bien libertario el que tenía ese señor. A ver, yo, escena favorita, me dejan jodido. Ahí, como escena favorita, harta. Reivindicativa, me gusta el momento de Brad Pitt en el bar, cuando no le quieren servir la cerveza a puñalada. Buenísimo. Y el tipo le agarra el carajo. Primero como que se rebota. El papá le dice, no, tranquilo, no tal. Yo lo manejo. Luego hay un momento que dice, mira, no seas juego. Y le da un coñazo. Pero es que luego se va para dentro de la barra, lo agarra, lo arrastra, le pone a servir la birra, hace que se la dé y los ve a los demás como, ¿qué coño? Esa mierda me encantó porque era como que... No nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Incluso a su propio padre, ¿no? Que tanto luchó por esa vaina como que claro. Ellos no deberían aguantar ese tipo de actitudes. Entonces, esa para mí puede ser una escena, bueno, no la favorita, pero a destacar. Y luego quiero
destacar la vida de Tristán fuera, que me da demasiada risa todas sus aventuras, que es él con la barba, con el pelo largo, con cara de borracho, resaca mal, pero siempre está metido en una cosa, en una situación que sí, con unas tipas, como traficando con otros tipos, siempre está haciendo como una cosa así que tú dices, bueno, no sé a qué viene esto, pero siempre es muy gracioso, tío. Y hay un momento también que es un plano que me fijé mucho, es un plano que no viene a cuento, y es que sale él en una cascada así, ¡oh! Sí, sufriendo, sí. ¡Oh! Y lavándose. No sé cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto de esa vaina? ¿Dónde está? Estaría lavándose. Estaría lavándose después de cazar hembras. Ahí está narrando. Bueno, la pero una excusa para poner a Brad Pitt en una cascada, bueno, llorando. Ese plano ahí, solo, sin contexto, es what the fuck, ¿sabes? Pero ahí está él está en la voz en off narrando la carta que le dice la tipa, claro, que mira, cásate con otro huevón porque yo no... Yo estoy, bueno, muerto. La carta, el WhatsApp que le manda, que son dos frases. Vete para coño, no vuelvo, me rían, joder. Estoy muerto, cásate con otro. Y le dice algo así como... Con otro, a tomar por culo. Y le dice algo así como, todo está mal, ¿no? Todo es una mierda, básicamente. Entonces le dedica más tiempo a decirle, mira, dile a puñalada que aquí hay unos animales que ni se imagina y los he matado toditos, y no sé qué. Y bueno, y de lo de nosotros, yo estoy muerto, tú estás muerta, todos estamos muertos, cásate con otro. No, porque es la misma carta, ¿no? Tenemos que entender que es la misma carta. Le manda una carta de amor ahí a puñalada y a ella le dice, ay, para ti esto, mira. Estoy muerto y muérete. Tú también, cásate con otro carajo. Chao, pescado. Ay, Dios mío. Pero bueno, así es Tristán, nuestro Tristán. Y Tristán y Tristemente, debo despedir ese episodio, que se fue un poquito de tiempo, pero yo creo que vale la pena esta película. Claro. Además, un episodio que con Adrián, yo te digo, te podría decir ya casi que años hablando de hacer esta peli. Totalmente. La hemos guardado y ya valió la pena, porque coño, qué bueno volver a verla y vuelvan a ver esta película. Si faltaba mi recomendación, ahí la tienen. O sea, búsquenla como sea. Si no, escríbenos y yo te digo cómo la consigues. Así mismo te digo. Adrián, de verdad que gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. A su cine millonario. Gracias. Y nada, como siempre decimos, cuídate mucho y pórtate bien. Perfecto. Y hagamos. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David, ni Robert, ni Luis te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del tono. Bueno, Luis, después de tanta llorera, vamos a echar unas risas, ¿no? ¿Cuál es la película que tenemos aquí? Te mandamos a pedir una comedia. ¿Qué trajiste? Traje la mamá de todas las comedias. Traje Ace Ventura 2, cuando la naturaleza llama. ¡Patetetetet! ¡Coño! Ace Ventura 2, Operación África, se llama en España, ¿verdad, Rob? Ajá, creo que sí. Sí. Rinoceronte pariendo. Rinoceronte. Vamos a hablar, vamos a dedicar. Grabado en nuestras retinas. Vamos a hablarle un tiempo, dedicarle un tiempo a hablar acerca de guano. Así que vayan averiguando. Tiene demasiado esta peli, sí. Demasiadas cosas. Ya saben, tengan cuidado porque cada vez que uno dice acá, ¡chicaca! O sea, tenemos que hacer la reverencia. Qué buena Ace Ventura 2. De verdad que Jim Carrey lo habíamos tenido aquí cuando hablamos de La Máscara con Led Varela hace ya casi 2 años, me parece. O sea, sí, que era hora ya de que volviera Jim Carrey con todo, ¿no? A este podcast. Sí, sí, sí. No, un mito de su peli, vamos. O sea, ¿quién claro, no se hizo fan de Jim Carrey con Ace Ventura? Concretamente la 2 también. O sea, los que no fueron fan de Jim Carrey terminaron de hacerlo con esta peli. Y es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario. Vayan buscándola. No necesita presentación. Ace Ventura 2, When Nature Calls, cuando la naturaleza llama aquí en este podcast. Y nada, mientras tanto les digo lo de siempre. Lávense las manos, hidrátense y recuerden. Coño, no lleven a su novio. No soplen el bistec. Si su hermano es Brad Pitt, no lleven a su novia a la casa, marico. O sea, ya está. No le metas mano a la novia del hermano. No soplen viste, no guarden el cazabe por el borde y no dinamiten el rancho, por favor. Respeto. Ni rasguñen la arepa. Ni rasguñen la arepa, eso me faltaba. Coño,
Cine Millonario, el podcast. Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería.